Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Nuevamente su amigo Juan Antonio Guajardo Larriero desde las Enramadas, Los Ramones, Nuevo León, México. ¿Cómo ven? En esta ocasión con unos invitados de lujo, muy especiales, artistas con una trayectoria de más de 44 años, los Barón de Apodaca. Baldo, bienvenidos, muchachos, Barón. ¿Cómo estás? Adiós. Qué amigo, papá. Qué gusto verlos. Nos vemos a los Barón de Apodaca. Hombre, compadre. Muchachones, ¿cómo están? Bienvenidos, compadre. ¿Cómo están? Finito, ¿cómo estás? Vamos. ¿Cómo están, mi Alex de Oro? ¿Cómo estás? Qué gustazo verte. Torito. Hola. Me falta uno. Está mi Javi de Oro. Mi ahijado, que nunca lo llevó a la iglesia, pero el compromiso era... Que yo soy tu padrino, y así de que ahí están los viejones. Bienvenidos todos. ¿Qué tal, mis amigos? Los Barón de Apodaca aquí, de lujo, de manteles largos. Estamos aquí en las Enramadas, Los Ramones, Nuevo León, México. En esta ocasión, nuestro nuevo chef, Baldo Suárez. Hágame la buena. Gran amigo. Le dije a Baldo, sé que cocinas muy rico. Te invito a que vayas allá al rancho para que nos cocines tú, junto con tus compañeros, los Barón de Apodaca, un delicioso cabrito con la receta de él, ¿sí? Entonces, él se lo va a aventar. ¿Qué vamos a preparar, Baldo? Pues vamos a hacer un cabrito tipo fritada. Lleva chile morrón, lleva chile de serrano, cebolla, tomate, ajo, pimienta, comino, orégano, sal, manteca de puerco. Ay, papá, ¿cómo te pondrás, papacito? No sé si vaya a quedar bueno. ¿Cómo no? Yo ya lo probé. Por eso te. Hace algunos años. Así es. Mi compadre nos preparó un cabrito aquí muy sabroso. Bienvenidos a todos los Barón de Apodaca, Arturo. Se los voy a presentar. Ya los conocen tantos años de verlos, pero aquí, desde las Enramadas, en esta ocasión. Ubaldo Suárez Valadez, primera voz de los Barón. Arturo Valadez, segunda voz. Alejandro Valadez, bajista. Salomón Guajardo, teclados. Javier Cantón, la guitarra. Y Javier Flores, en la batería. Y todos juntos son... ¡Los Barón de Apodaca, papá! Desde las Enramadas, ¿cómo ves? Continuamos, mis amigos. ¡Arre! ¡Aplausos, compadito del alma! ¡Chingada madre! Gracias. ¡Qué chulada, en verdad! ¡Arre! Pues bien, Baldo, yo te voy a ayudar a cortarlo. Okay. Y luego tú ya te encargas de prepararlo. Okay. Aquí vamos a sacar las pamalonas de Silverio. Ahí nos lo llevamos de esta forma. A esos los vamos a sacar un poquito más grandes para que se vayan completitos. Sí. Y luego ya con el cuchillo ya le hacemos los cortes necesarios. Sí, madre. Que el cuerpo siente lo que recibe. Ahora, Baldo, con el cuchillo. Eso lo suavecito. Sí, señor. ¿Por qué? Porque también le vamos a incluir lo que son los dentro, las asaduras. Estamos picando la pancita, la telita esta que da un sabor muy especial. Es correcto. Ahí te va, tú escógele. Yo casi nomás uso el hígado, poquito bofe y el corazón. Y las mollejitas. Esto no sé, eso dice que Baldo lo cortaba porque él sabe cómo lo va a guisar él, ¿verdad? Los cortes que debe llevar. Exacto, sí, porque... Porque otros los pican muy chiquitos y otros muy sí. Chiquitos, no. No jala, así mira. ¡Ay, papá! Ya me lo estoy imaginando. Aquí nomás partimos el corazón dos pedacitos. Porque si lo partimos en más, pues no le va a sacar sabor, hombre. Y esto, mis amigos, quiero decirles que es un cabrito de 24 días. Por eso están chiquitos así, bonitos. Sí, el hilo negro ya está descubierto. Si usamos los mismos condimentos. Aquí lo importante, mis amigos, es la mano y el sazón de cada persona. Sí, ya está listo. Bueno, ahora sí, si quieres tú, agrégale la manteca que vas a utilizar. Medio kilo de manteca de puerco. Así mero. Y le vamos a echar el agua. El agua de una vez. El agua. Dos litros. Más o menos, 2 litros de agua. Y ahorita, según como lo vayamos viendo. Aquí lo importante, bueno, me imagino que es que cubre la carne, ¿verdad? Sí, esa es la seña. Exactamente. Ahí disculpen el antojo, vamos para allá. En la campeona de mil batallas. Y yo le echo la sal aquí. De una vez, sin miedo al éxito. Eso. Está bien. Ahí lo vamos checando. Sí, señor. Al rato ya rectificamos. Claro que sí. Sabores. Ahora sí. Pues bien, mis amigos,
Ya quedó nuestra cazuela, ya está en la lumbre, ya está en la parrilla. Es el Baldo Special, ¿sí? Ya preparándose. En lo que se empieza a cocer nuestro cabrito, vamos a preparar, a cortar todo lo que son los ingredientes que va a llevar. Claro. ¿Qué es lo que le vas a echar, Baldo? Le vamos a echar chile, tomate, cebolla, chile morrón, chile poblano. Le vamos a echar pimienta, comino, orégano, ajo y laurel. Continuamos, mis amigos. ¡Arre! Pues bien, mis amigos, lo prometido es deuda. Sí. Les había dicho que íbamos a traer a mis amigos los Barón de Podaca y aquí están. Bienvenidos, mis amigos. Gracias. Gracias, al contrario. Estar por esta primera ocasión en la cantina del Arriero. ¿Sí? Paíno. Barón de Apodaca. Ni padrinos tiene el viejo, chingado. Muchas gracias, Baldo, por acompañarnos. Es un placer enorme el que estén aquí en esta ocasión, en las enramadas de los Ramones en Nuevo León, México, papá. Ay, no más. ¿Sí? No, al contrario, muy agradecido a los Barón de Apodaca por la invitación, Juanito. Gracias y ojalá que toda la gente que nos esté viendo, que sea de sobrado tu programa. Y a cantarles unas cuantas canciones para todo el público tuyo, con mucho cariño. Muchas gracias. Claro que sí. Chingao, me da tanto gusto a mí, porque pues conocemos la trayectoria de Barón de Podaca, que ya vamos tenemos 43 años trabajando, ya vamos para el 44, ay, papá. Pues, y se me hacen pocos. Ese calibre es pesado, papá, para que sepan, hay Barón para rato. En verdad, yo quiero felicitarte porque, como te comentaba hace rato fuera de cámaras, es un placer tan grande con la amistad que tenemos y seguirte viendo con esa voz tan hermosa que tienes. En verdad te lo digo, corazón, no crees que es caballo. Muchas gracias. Es de veras mi admiración completa. Salió muy bueno el cantante, mi compadre Salomón, mi compadre Javi. Yo quiero aquí Sí, mi compadre Arturo, con esa voz privilegiada que es un chiflito. Cosa muy bonita. En verdad que es un placer enorme que hayan aceptado la invitación. Esta es una nueva faceta de su amigo Juan Antonio Bujardo Larriero, que queremos incluir. Aquí en los Ramones, Nuevo León, es cuna de grandes músicos. Entonces, tenemos la dicha y la fortuna de contar con muchas amistades. Son los Barón de Podaca, sí, pero son hijos adoptivos de aquí de los Ramones. Porque mi compadre Salomón Guajardo aquí presente, mi compadre, una chulada, mi compadre, es nativo de aquí. Y así como mi compadre Salomón. Es correcto. Parido y criado aquí y amamantado allá, en la Podaca. Entonces, pues una trayectoria muy bonita de Barón de Podaca, que como decíamos ahorita ya va para 44 años. Te decía que en esta ocasión, aquí en los Ramones Nuevo León es un semillero de grupos. Entonces, quisimos darle una nueva faceta a nuestra página del Arriero, ¿sí? Presentarles lo que son las comidas, seguir con las comidas típicas de aquí, del arte culinario, rescatando las tradiciones de nuestro querido municipio, de nuestro pueblo, en nuestro estado, que es el corazón de la patria, dijo mi compadre Abelardo Flores, el corazón de la patria, nuestro estado de Nuevo León. Vamos a platicar bastante qué planes vienen, a dónde vamos, las giras, todos esos los videos que se están haciendo en la página de Los Barón, que por cierto se los recomiendo, mis amigos, están Los Barón de Podaca Oficial, para que los sigan. Yo soy uno de ellos que los sigo enormemente ahí, bien puntualito, y lo que salga de Barón de Podaca, gracias, ahí estoy al pendiente. Entonces ahorita, pues vamos a iniciar, claro. ¿Qué les parece? Claro que sí, ¿cómo ¿qué les parece claro que una sí melodía de Barón de Podaca aquí estrenando, de Paínitos? Dale. Ahí disculpen el antojo, papá. Dale, pues. Salud, incluidos. Compadrito, pues ¿cómo ve, compadre? Ya se pusieron de acuerdo, nos echamos Fíjate que esta hora va a decir, en un lujoso bar de los Ramones. ¡Ándale! ¡Ah! ¡Órale! Con María, recordando a María. Mis amigos, María. Los Barón de Podaca, recordando a María. Ya le va.
en un lujoso bar capitalino, donde hace mucho tiempo trabajaba, buscando ahogar sus penas en el vino. Llegaron dos señores a la barra, hablando entre sollozos lastimeros. Traté de comprender lo que decían. Fue entonces que me dijo el cantinero: los dos están llorando por María. María fue la joven vampiresa, la más hermosa que hubo en el ambiente. Murió cuando tomaba en esa mesa, y siguen recordándola los clientes. A todos ha llenado de tristeza, y nadie se resigna con su muerte. Varón de Apodaca, de las enramadas Los Ramones, Nuevo León, México, papá. Al pueblo cautivó con su mirada, los hombres por sus besos se perdían. Llegó como una luz de la alborada, y pronto se marchó con su alegría. Cuando esto el cantinero platicaba, noté que amargo llanto le escurría. Cuando le pregunté por qué lloraba, me dijo que también te la quería. No pude yo decirle que la amaba, que fue el amor más grande de mi vida. Él todo lo entendió por mi mirada, y supe que también me comprendía. Nos fuimos con los hombres de la barra, y todos recordamos a María. Recordando a María, Aldo, ya le va, papá. Va recordándola. Pues bien, mis amigos, ya estuvimos un ratito allá en el bar. Ahorita retomamos, Baldo. Retomamos. Lo que es el Baldo Special. Claro. Con cabrito. Con cabrito. De 24 días. Exacto. Sí, a ver, ¿qué sigue ahorita, Baldo? Siguen los dentros, las tripitas, lo que es el corazón, el bofe, el hígado. Aquí los despegamos. Exactamente. Vamos muy bien. Hacemos esto. Son las tripitas. ¿Le damos una maniadita o qué? Una maniadita. Andele. ¿Viste? Oye, este, mira nomás. ¿Eh? Chinchulitos de tripitas. Sí. ¡Ay, papá! ¿Cómo te pondrás, cachorro? Los echamos enteros para que cada quien coma. Sí, pues ahí mátate solo, dijo aquel. Una chulada, mira nomás. Porque si no, se es barata. Mi... A mis amigos, les comento, mis amigos, esto se hace ya en este punto, donde está, ya está precocido nuestro cabrito, ¿verdad? Exactamente. Porque ya los dentros es algo más... Más rápido. Más rápido, ¿verdad? Exactamente. Bueno, no, pues ya está, vamos a darle una chancita ahí. Vamos a darle un tiempecito de 15 minutos. Exactamente, sí. 15 minutos. Más o menos, sí. 15 minutos y continuamos, mis amigos. ¡Qué chulada! Pues bien, ¿qué tenemos ahora en puerta de Barón de Podaca? ¿Cuáles son los planes que trae, Waldo? Para que los conozca mi gente. Ya pues de... como te decía hace rato, estamos trabajando en un disco nuevo, unas regrabaciones de todas nuestras melodías. Ya ves que ahorita la tecnología está muy diferente, está muy avanzada, entonces estamos haciendo eso en este momento y estamos también tratando de grabar nuevos temas inéditos completamente, que nadie ha grabado. Tenemos la oportunidad y la suerte de conocer grandes compositores y hemos tenido también la suerte de dar a conocer compositores. Sí. Compositores que hemos visto crecer junto con nosotros
Y pues para nosotros es un placer y es un honor de veras darle la oportunidad a las nuevas generaciones de compositores. Es cierto. Mira, ahorita es muy importante lo que decías ahorita de la nueva tecnología. Ahorita antes yo me acuerdo cuando ustedes iniciaron, sí, pues eran dos trailers, tres autobuses, sí, para mover tanta gente y andar viajando por toda la República, por todos Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Entonces, y ahorita ya no. Ahorita ya el equipo que traes te lo ponen allá o algo, pero está muy compacto y hacen un escándalo bruto. Demasiado compacto, y anteriormente teníamos que grandes equipos. Sí, yo. Volumen de cajones. ¿No? Cajones. Traían. Y ahora no. Sí. Mis compadres de Balón de Podaca, me tocó verlos ahí con eran dos trailers que andaban. Y un Thornton, en el Thornton traían una planta de luz. Así es. Sí, dos autobuses, uno para ellos y otro autobús para el equipo técnico. Era mucho gasto, ¿no? Era mucho gasto que se hacía. Y ahora con la nueva modalidad. Sí. Pues vienen nuevos sonidos, nuevas formas que pues hay que reconocer. Sí, sí, sí. Juventud, divino tesoro, o sea, viene creciendo. ¿Quieres hacer un grupo? Claro, exactamente. Claro. Es correcto. Qué bueno que están haciendo eso, de rescatar todos sus éxitos. Supe también que ya están con los videos, hacer los videos a las canciones. Exactamente. Que ya. En ese tiempo no se usaban los videos, no había esa facilidad. Entonces, aplaudo esa decisión que tomaron de rescatar todo eso, porque son canciones muy bonitas. Sí, sí. Son canciones muy que merecen tener su video. Y que las nuevas generaciones no conocen. Entonces hay que mostrárselas nuevamente para que sepan de qué se trata. Así es, vi la de los años viejos, oye, qué bonita. Aquí vinimos. Sí, sí. Aquí vinieron a hacer más. Quedó bien. En el Porvenir, aquí tuvieron las locaciones. Qué bueno, mi Arturito. ¿Qué pacho? No, hombre, pues anunciando, recordando las anécdotas. Ahorita que estamos hablando de grandes compositores, pues tuvimos la dicha de conocer todos a Julián Garza, ¿verdad? Ah, claro que sí. Que grabó una canción que a las 4 de la mañana. Yo la escuché por primera vez contigo, no sé ni quién la compuso ni nada, pero yo te la escuché. La compuso este muchacho Estrada, ¿cómo se llama? Miguel Estrada. Y yo estaba en Wina trabajando y hicimos la maqueta y me dijo: no la puedes grabar así como para mandársela a Antonio Aguilar. Le dije, pues deja, vamos a hacerle la luz. Ya le empecé, las 4 de la mañana. Y no, que ya no me acuerdo ni cómo va la canción. Llegando a la casa. Ya se han de estar acordando de mí, que me necesita santa. ¡Ah! ¡Échale, pelado! Oye, eso es una cosa muy bonita, que cuando dices, tú dices, oye, un éxito. Yo lo escuché primero con Fernando y tal, ¿verdad? Pasan detalles. Sí, sí. Pasan detalles, anécdotas de la vida. Yo quiero hablar de tantito mis amigos de mi página. Como decía ahorita yo con mi compadre, pues nos quedamos juntos. Recuerdo cómo nos quedamos viendo a mi compadre Ramón Ayala, mi compadre Cachorro, que eran unos ídolos, pero desde abajo, sí. Sí. Cuando llevaron a presentar a Freddy Martínez y los Cachorros, no nos perdimos el baile, ¿te acuerdas? Ahí sí, Santa Rosa. Pero pues era algo muy grande para nosotros ir a ver a todos esos artistas, Ramón Ayala, Freddy Martínez, pues andaban en su apogeo, ¿verdad? El cachorro, qué bárbaro. No dormía mi compadre porque quería ver. El compadre Juan, pues soy su fan número uno. Pero una bendición, compadre, no me voy a dejar mentir. O sea, ahora ser compadre. Compadres, o sea, de estar conviviendo, tocando juntos. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos. Quiero mandar un saludo, compadre, a toda la gente de allá de Centro y Sudamérica, que hay algunas gentes que me han estado hablando y hemos hecho algunas entrevistas para allá. Me dicen que por allá se escucha mucho, por esa calle vive. Y la otra canción que les ha gustado mucho es la de Carta Perdida, que ahorita la vamos a cantar, Carta Perdida, compadre, porque dicen que les ha gustado mucho por allá, por la gente de Chile, Argentina, Paraguay. Entonces, queremos mandarle un saludo, claro, sin olvidar a nuestro México, ¿verdad? Toda la gente de Estados Unidos y Canadá, gente que nos ve,
todo Centro y Sudamérica, pues les mandamos un saludo muy cariñoso a sus amigos los Barón de Podaca. Y si vienen algunas cosas, viene tal video de que acabamos de hacer de Los Años Viejos, que es una canción que tampoco, como dice mi compadre Baldo, no puede faltar en las tocadas, ¿verdad? Los Años Viejos es una canción que le llegó a mucha gente. Me han hablado, a través de nuestra página, que gente que cuando la escucha termina llorando. Es más, hasta cuando salió, me habló Oscar Flores, que ha sido nuestro representante, me dijo, a Oscar, oye Salomón, hombre, me hicieron llorar con la canción. Me acordé de mi papá, aunque no quise, me acordé de mis padres y me salieron las lágrimas. Entonces es una canción muy bonita que bueno, le hicimos un videito aquí en Ramones, en algunas locaciones, aquí estuvimos también con mi compadre. Se la recomendamos a toda la gente que lo acabamos de hacer, y vamos a estar haciendo algunos videos de canciones, como decías tú, pues es que no se hicieron videos porque pues en aquel tiempo no había esa modalidad, ¿verdad? Entonces ahora queremos rescatar algunos temas de esos para hacerles videos, y también queremos sacar algunas canciones que están descatalogadas. Entonces queremos rescatar todo eso e irlo grabando poco a poco. Los amigos de Barón de Podaca. Ay, Barón de Podaca para rato, cállate la boca, ¿no, hombre? Primero Dios, ahorita que dijiste de mandarle saludos, tienen mucho público. Ahorita les comentaba, cuando estamos preparando ya en el video, pues lo van a ver. Es cierto eso que te digo, yo en Modesto, California, Fresno, Santiago, San José, mucha gente que los quiere mucho. En Washington tengo muchos amigos estados que están allá. Un saludo para toda la gente de Washington, la gente de Yakima. Sus amigos los Barón de Podaca, pues han estado por allá. Idaho, Nuevo México, Kansas, Arkansas, Oklahoma, Dallas, Texas, tenemos mucha gente. Para todo el West de Texas, papá. Y Illinois también. El Valle también, compadre. Chicago, Illinois. Chicago, claro, Illinois. A Florida. You got it. Take it away. Con mi compadre Johnny Canales, le mandamos un fuerte abrazo a mi compadre. Oye, compadre, pero también quiero que sepas que gracias a nuestra página de Larrero, pues tenemos muchas amistades, muchos seguidores, la gente que les mandamos un fuerte abrazo, que está radicando en Europa, compadre. Está la gente que radica en España, en Francia, en Italia, toda la gente que está radicando allá de aquel lado del charco, pues les mandamos un fuerte abrazo de parte de su amigo Larrero. Un abrazote. Y, exactamente, y los Barón de Podaca. Toda la gente habla hispana. Sí, así es. Y aparte, compadre, pues no nomás que hable en español, compadre. La música es universal, esa la entendemos, claro, todos. Claro, hasta sí. Los japoneses también, como no, China, Corea. Próximamente, mi compadre Waldo sabe cantar en inglés. ¿En mi inglés? Compadre Arturo, no, sabe. No. Yo cuando cantaba con los Naipes en aquel tiempo, en 1970, cantaba en inglés, pero pues no sabía ni lo que decía. No, pero por eso te digo. Yo nada más me las aprendía y. Era más para él. Es otra nueva faceta que te vamos a comentar después de otra melodía. A ver cómo qué otra canción nos aventamos o se avientan. Carta Perdida es una canción. Esa canción para todos Centroamérica y Sudamérica, yo la escuché con Cantinflas. En el cartero, sí. Voló, voló mi carta. Oiga, este patroncito, como quien dice, ¿verdad? Amigos míos, Barón de Podaca, Carta Perdida. Dale. Los timbres bien pegando. Tu nombre muy clarito, la dirección bien puesta, la puse en el buzón. Carta perdida, papá. Oh, no, mi carta con una esencia loca.
inmediata y aún no he recibido a su contestación. No, 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 no. No volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida. Hay la contestación. Desde las enramadas, los Ramones de Nuevo México, el balón de Apodaca, papá. Yo care. Qué chulada, deja voy acá con mis amigos también, mi primito Javi. ¿Se acuerdan ustedes de una canción tan bonita que me gustaba mucho, La Prieta Consentida? Sí, 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 ese requinteo que se aventaba mi compadre era mucho, muy peculiar. Ay, papá. Es que te dan ganas de tomar, chico. ¿Eso dónde andará? Eso. Qué chulada. Se prieta, todos los prietos son buenos. Dijo que él dijo, prietos y hasta las mulas, compadre, son buenas. Qué chulada. Mi compadre Baldo, yo creo que vamos a echarle un pajuelazo al macho. Eso es. Tenemos que ir a dar una vuelta al cabrito, compadre. Vamos para allá, ahorita. Raza, todos mis amigos del arriero, gracias por aguantarnos tantito. Mis varón de Apodaca, vamos a pasar allá a la cocina porque ya se hambre. Continuamos desde las enramadas, los Ramones de Nuevo México, su amigo Juan Antonio Guajardo del arriero, y en esta ocasión con... ¡Los varón de Apodaca! ¡Es todo! ¡Arre! Pues bien, Baldo. Ya pasaron 15 minutos. 15 minutos. ¿Qué sigue? Vamos a echar las especies. Mira, aquí lleva lo que es el ajo, ya está molido, pimienta, comino, orégano, y te vas a ver el sazón que le va a dar esto, muy especial. Chulada, papá. Chulada, maíz pinto, mira nomás. Qué bonito molcajete. Qué bonito molcajete. Yo soy el de la cuchara aquí. Ah, bueno, eso. ¿Y le vendíamos? Pues vamos a lo que sigue, ¿no? A lo que sigue, seguir echarle cantada. Continuamos, mis amigos. El himno de Barón de Podaca. Por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó.
esa calle vil en la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Por la mañana de un sentimiento que ella guardaba, se agachaba y sonreía. Mamá tuvo la culpa, compadre. Tan gacha, balón de Apodaca, compadre. Pero tan chula es su hija, compadre. Ella lloraba, otro día por la mañana del alma. En verdad, Aldo, lo dicho, qué bonita voz tiene. Muchas gracias. Los dos, ambos dos. Como les digo yo a mis amigos, yo los Barones de Apodaca los conozco de toda la trayectoria. Desde sus inicios tenemos una amistad. Ellos van a cumplir 44 años, pues yo creo que 50 años tranquilamente. Fácil. De conocernos. Sí, fácil. Y platicar. Entonces, yo quise hacerle esta entrevista, que ustedes fuesen los padrinos, los cuales les agradezco mucho. Me acuerdo cuando aquellos bailes tan bonitos, no, ferrocarrilero, no, la, no. En San Nicolás, en las canchas, en la Expo, qué grandes bailes se hacían, eran unas chuladas. Que así como ustedes vibraban y sentían esa emoción tan grande por la actuación que daban, la respuesta del público, yo también la viví. Pero, en verdad, qué gusto, como les comentaba hace ratito, mi compadre Efraín Flores, que en paz descanse allá, un peladazo. Otro elemento que estaba mi compadre Juan, ¿no? que está ahí porque se separó. Sí. Pero ahorita, pues, se fue mi compadre, pero acá el hijo de él, mi compadre Javi, sí. Mi ahijado, ese es mi ahijado este. Y está Alex, que está ahorita acompañando a Alex, es hijo de mi compadre Arturo. Un talento también mi compadre Alejandro. Toca todos los instrumentos, es un músico nato. Mi compadre Javi, pues no se diga, mi compadrito, mi primo, ese es mi primo. ¿Cómo está mi primo? Dijo. Las anécdotas tan bonitas. Oye, compadre, abusando de la amistad que tenemos, hay una canción que compuso un buen amigo de nosotros que desgraciadamente ahora con lo del COVID se nos adelantó, mi compadre Rubén Villarreal, de aquí de Ramón en Nuevo León, del Repueblo de Oriente, de los Leones del Norte.
Yo desde que la grabaron ustedes, siempre me ha gustado. Yo le comentaba a mi compadre Salvo, esta canción me gusta y me queda. Me enamoré de esa canción. Aprovechando que están ustedes aquí, pues cúmplanme ese antojo. No, ay, disculpen el antojo, dijo. Disculpen. Esta canción se llama Es mi gusto, compadre. Exactamente. Dice así. Échenle mis trompas de hule. Póngale a la toa. Yo pa' qué necesito riqueza si jamás he tenido dinero. Yo me crié entre animales y montes y olvidarme de eso no puedo. Mi pistola, montura y caballo no los cambio por ningún dinero. Tengo todo, no me falta nada. Tengo padre y tengo a mi madre, dos orgullos que no todos tienen. Aunque el oro y la plata me fallen, soy feliz si una vez como al día, o si duermo en un triste petate. Es mi gusto tomar y cantar, ver los gallos jugarse la vida, ver correr a dos buenos caballos, apostar y gritarse la vida. Y llevarle a mi amor serenata al querer despuntar nuevo día. Desde las enramadas, los Montes de Nuevo León, México, mis amigos los Barón de Podaca, para todo el mundo, bendiciones. Canciones caras de mi compadre Rubén Villarreal. Tengo todo, no me falta nada. Tengo padre y tengo a mi madre, dos orgullos que no todos tienen. Aunque el oro y la plata me fallen, soy feliz si una vez como al día, o si duermo en un triste petate. Tomar y cantar, ver los gallos jugarse la vida, ver correr a dos buenos caballos, apostar y gritar de alegría, y llevarle a mi amor serenata al querer despuntar nuevo día. Barón de Apodaca, bendiciones, papá. Gracias, el arriero. Es una chulada, es un gusto que yo tenía desde hace muchos años que me lo están cumpliendo, muchachos. De veras, muchas gracias. Tómenle que no es piñata, papá. Saludos, Influritus. Ahora sí, sí, hay que echarle lo que sigue. Ahora sí hay que echarle lo que sigue. ¿Qué va primero, qué? Chile serrano, la cebolla, el chile morrón, el poblano y el tomate. Ok. Ok, ya le echamos eso. Y a esperar que salga. No, dale gas, papá. Dale, vamos va. A dárselo. ¿Va para allá? Vamos para acá, vamos para acá. Hay que aprender. Mira nomás, qué rico. Y el corte, fíjate, todo corte de tosquito, todo corte de rancho. Tosco, porque como este tiene mucha agua. Sí. El momento de hervir y el momento de hervir todo eso, entonces se hace muy, muy chiquito, ¿entiendes? Así es. Ok. Y ya le va la cebolla y el chile serrano. Chile serrano. Fueron, para mis amigos, fueron 3 cebollas, 7 tomates, ¿sí? 6 chiles serranos, ¿sí? 2 pimientos verdes. Exacto. Y 2 poblanos. Exacto. Para mis amigos que sepan, es lo que llevo aquí. Sale el tomatón. Sale el tomate.
Aquí te ayudo, tú le cascareas ahí. Claro que sí. Cuidado. Nada más pide. ¿Quién te pegó, papá? ¿Quién te pegó? Es todo. Y así se deja, no se menea. No, así le vamos a dejar tantito. ¿Así le dejas? Vamos a dejar tantito, porque como la cebolla y el chile son un poquito más duros. Sí, entonces bueno, los cubrimos con el tomate. ¿Entiendes? Así. Ándale, hija, qué chulada. Los cubrimos y lo empieza a soltar ya el morrón y el capón se suelta en la agüita. Sí. Y el tomate, como es más suave, también va a soltar y ahí va quedando. Y ahorita le damos una meneada. Ya eso se encarga ahí. La lumbre. Don Chole. Don Chole. Bendiciones, mis amigos. Oye, Valdo, pues vamos a seguirle allá con el musical, ¿no? Vamos, chale. Andrés, vamos, mis amigos, chale. Desde las enramadas, los varones de Fodaca, el arriero, papá. Continuamos. ¡Arre! Qué chulada, Valdo. En verdad, son muchas emociones las que siento yo en esta ocasión. Les doy nuevamente las gracias. Hay canciones y anécdotas y pasajes y vivencias que tuvimos. Cosas que contar. Muchas cosas que contar que se nos... Son 43 años, son 43 años de carrera. Qué bonito. ¿Qué se siente, Valdo? ¿Qué se siente que la gente te quiera tanto, los quiera tanto? Habiendo tantos hombres, pues, qué emoción. Pues no sabría decirte. Fíjate que... Primeramente, lo importante de todo es que jamás, jamás, por nada del mundo, los varones de Apodaca hemos perdido pisada. Me consta. Eso es lo más importante. Eso me consta. Y la otra es que siempre, por siempre, de los siempre, siempre a nuestro público lo atendemos de lo mejor. No importa que Valdo ande con bastón, no importa que Arturo ande ronco, no importa que Salomón traiga una cortar un dedo. Ahí trae una. No importa. O sea, ¿lo viste? Para que veas que estamos en la jugada. Sí. No importa bien nada. Balconeado, no importa nada. Lo importante es darle gusto a nuestro público, verlos felices, que es lo más importante. Y sobre todo, depende mucho del tema que le estés cantando o ofreciendo a tu público en ese momento. Sí. Hemos tenido la oportunidad de ver gente llorar con los años viejos, llorar con la última muñeca, cantar y por esa calle vive. El público no sabe que mi compadre estuvo malito, mucha gente nos ha preguntado. Claro, claro. Ya lleva 3 operaciones, mi compadre. ¿Cómo lo ves? ¿Pero qué ando? Pero le repararon toda la carrocería, mi compadre. Ya ando. Y ha sido muy fuerte, para lo que sea cada quien, yo se lo admiro, porque 3 operaciones para dejarte que le metan el cuchillo está bien difícil. Sí. Mi compadre, pues ahorita se anda ya recuperando a toda la gente que nos ve, pues ya le vamos a jugar unas carreras al rato. Es que eso, mi gente, es muy bueno que lo sepan. Mi compadre Valdo, pues así, con las operaciones que he tenido, no pierde el ánimo y el entusiasmo, entonces hay que aprender de él. Claro. Hay que aprender. Privilegiado, Valdo, con tu linda voz. Gracias. Arturo, esa voz inconfundible. Gracias. De varón de Apodaca. Y acá, los compañeros estilo, magistrales. Claro, sí, claro que sí. Mi compadre Salomón con ese teclado mágico. Fíjate, está chiquitito, chiquitito. Cuando comenzaron, compadre, traías unos aparatones grandísimos. Ahora mira lo que haces con maravillas, papá. Sí. Así me voy a buscar un enano yo que cante como yo. Está difícil, está muy difícil, mucho, muy difícil. Fíjate que qué bonito. El cabrito va a quedar especial, el especial. Si sale ahí, compadre. Si lo tocaba como si fuera acordeón, hombre, como si fuera acordeón. Explicamos al público para sí, que explíquele, sepa, por si favor, perdón. Sí. Claro. Claro, sí. Amigos míos, esta canción es un himno para todas las quinceañeras. Claro. Es una canción, composición del señor Humberto Galindo, que en paz descanse, le mandamos también un fuerte abrazo. Otro que está en el cielo. Otro que está en el cielo a causa de estas enfermedades. Una canción que se llama La Última Muñeca. Como decía ahorita Valdo, todo mundo ya le toca. En un 15 años no puede faltar La Última Muñeca. La Última Muñeca. Dos partes. Ya le va. Nunca nos damos cuenta de cómo un rosal crece. Hasta el día en que florece la rosa una mañana.
quisiéramos que fueran nuestros hijos, niños siempre, pero de repente un día desbrotan alas. Hoy le compré a mi niña el último juguete, no me había dado cuenta de lo que ya creció. Se acabó el entusiasmo, ya se acabó aquel brete, de a ver qué trajo papi ahora que volvió. Hoy le compré a mi niña el último juguete, no me había dado cuenta de lo que ya creció. Hoy que me di el abrazo de bienvenida, noté que está más alta y que se perfumó. Cómo pasaron cosas en unos cuantos días, abrió maravillosa, se hizo rosa el botón. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, no me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca, y ni se la enseñé. Y ahora se pasa horas y horas en los espejos, ya se mira de frente, de espalda, de perfil. Ahora ya ni me dice, papi, cuéntame un cuento. Y a veces ni me besa cuando se va a dormir. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, noté que está más alta y que se perfumó. Cómo pasaron cosas en unos cuantos días, abrió maravillosa, se hizo rosa el botón. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, no me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca. Y ni se la enseñé. Ay, varón de Apodaca. Hermosa, hermosa canción. Para todas las quinceañeras. Hermosa canción, Valdor. Verdad, felicidades. El señorón. La con Humberto Galindo, con Humberto. Hasta el cielo, claro que sí. Tuvimos la suerte de grabarle este tema. Y que este tema precisamente nació en Apodaca, Nuevo León. En un ensayo del Barón de Apodaca llegó Humberto Galindo y empezó a escribir en una portada de un disco y estaba escribiendo un poema, que los Barón de Apodaca inmediatamente nos pusimos a trabajar con él y nos pusimos a ponerle música y a hacerle los detalles para adornarla y ¿cómo se dice?, vestirla bien. Y ahí nació la última muñeca. Yo recuerdo, corríjame si estoy mal, pero Barón de Apodaca estaba ensayando en la casa de don Anacleto. ¿Sí? En la esquina. En la esquina, ¿verdad? Primero. Cuando estaban ensayando esa canción. Don Anacleto Flores, el papá de su representante, Oscar Flores. Le mandamos un fuerte abrazo. Es lo que comentábamos, los inicios de Barón de Apodaca, pues Oscar Flores fue parte fundamental, era parte del grupo. Era parte del grupo, fue algo muy importante, porque el talento de ustedes combinado con un cerebro de trabajo, fue lo que hizo la fusión para que esto funcionara, este proyecto que nació hace 43 años y medio, ya vamos para... En noviembre, ¿verdad? Se cumple los 44. En octubre, el 30 de octubre. Y a raíz de esto, Oscar Flores se hizo poderoso. Sí, señor. Se hizo poderoso, agarró muchos grupos, agarró una fama internacional y la conocemos mucha gente, la conoce casi todo el mundo. De la farándula. De la farándula. ¿Verdad que sí? Entonces, pues mis respetos porque es un gran señor.
como todo, tenemos altas y bajas, tenemos tropiezos en la vida. Es normal. Pero es un gran señor. Sí, señor. Pero como comentamos hace rato de la canción de la Biblia del ranchero, hay que enseñar a los hijos las experiencias del viejo. Sí. Entonces, como lo hiciste tú con Baldito, que está allá con el especial que le estás cuidando. Que no se vaya a quemar. Cuidando la cazuela, sí. Ya lo enseñaste. Así Oscar Flores, pues con sus muchachos, que también les mandamos un fuerte abrazo. Y así a él lo enseñaron también. Cuento mucho, compadre, quisiera ahondar un poquito en el tema. Quiere decir también mucho los grupos. O sea, no es nada más el representante. Es una fusión. Porque pues Oscar tuvo 100 grupos. De los cuales destacaron 4 o 5. ¿Me entiendes? Porque si fueran los representantes, pues todos los grupos fueron famosos, ¿verdad? Entonces, aclarando un poquito que también tiene que ver mucho el talento del grupo. No es nada más. Tú sabes, es como el vendedor. Cuando trae un buen producto, pues es fácil venderlo. Pero trayendo un mal producto, pues no es tan fácil venderlo. Pero a raíz, bueno, que ahí se fusionaron las dos cosas, gracias a Dios. Sí. Es como todo, compadrito. Yo pienso que el que no tiene padrino no se bautiza. Entonces, en este caso, se hace la fusión. Se hace la fusión de tu talento y yo las ganas de salir de donde estamos. Lo que te digo, es una fusión, ganas de trabajar del grupo. Y el representante, pues moverlo, ¿verdad? Son lo que atañe. Porque pues, ningún artista, todos los artistas, todos los deportistas tienen que tener un entrenador, tienen que tener alguien que los maneje, porque a veces uno mismo no se sabe manejar. La mayoría de las veces, ¿verdad? Es muy raro aquel que tiene, que tira cohetes y carga a la Virgen y todo, es muy difícil, ¿verdad? Yo creo que no hay. Aquí, dentro de... Hay un dicho muy bonito que dice. Y este es de rancho, de pastores, ¿eh? Ande, véngase para acá. Esos me gustan a mí mucho. O matas al perro, o cuidas las cabras, cabrón. son cosas como... Sí, como comentábamos, compadre. Lo que decías es muy cierto. Mucha gente dice, oye, ya firmé con tal representante, con todo respeto para los representantes, ¿verdad? Oye, ya con eso ya es una garantía de que voy a ser famoso, que voy. No, señor. El ser exitoso depende del grupo, del artista. Correcto, compadre. Yo soy un creyente. Mi sobrino Germán fue el causante, o es el causante, de lo que es el arriero. O sea, del concepto de la cocina. Y pasó lo mismo. Yo siempre les he dicho que es como si fuese por esa calle vive. Es de cuenta, fue una barbacoa, me recuerdo yo, una barbacoa con pentas de maguey, barbacoa de res. ¿Sí? Que esa canción, salud por eso, ahí disculpen el antojo. Que ese video que hicimos, pues dio el golpe. Ahorita la actualidad lleva más de 80 millones de reproducciones. En 3 años, ¿verdad, Germán? 3 años que tenemos con este concepto. Y de ahí se vino y se fue, ¿verdad? Entonces yo estoy consciente, yo siempre digo, por esa calle vive de Brón de Podaca, el Pipiripao de Plebeyos, el Sergio el Bailador de Bronco, el Chubasco de Carlos y José. Cuando la gente, el público hace el éxito, no lo tumba nadie. Y no necesitas padrino, ni necesitas compañía, ni nada. Nomás la voluntad de Dios. Ok, mi varón de Podaca, nuevamente dándole las gracias. Ya es hora porque nos está esperando el cabrito y hace hambre. Vamos a pasar a degustar el platillo que Baldo Special de cabrito, aclarando. De cabrito, papá. ¡Arre! Pues bien, mi querido Baldo de Oro. ¿Ya estamos listos? Ya quedó el Baldo Special. ¡Ay, papá! Vamos a degustarlo, ¿no? Vamos a ver qué tal. ¿Cómo ves? Vamos a ver qué tal salió. Mira nomás, qué chulada, papá. ¡Ay, papá! Una tripita, esta les traía antojo yo. A ver, está. Ahí está, mira. Tripita, papá. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, pues su madre! ¡Qué chulada! Mira lo que me hallé. El que anda de buena no puede andar de mala. Mira lo que me hallé. Riñoncito, papá. Ahora sí, con este caldito y luego
una palada de sopita de arroz, papá. Mira nomás. Dile tú, ahora tú. A bueno. Ver. Ay, hasta se me hace agua en la boca, papá. Ay, pues, ¿cómo estará esto, hombre? Mira nomás, qué ricura. A ver, ando buscando un... Búscale. Así mero, mira. Poquis. Poquitos, que... Así nomás. ¿Estás a dieta o qué chingado? No, más que... Éntrale. Busca el gordito, mira, jala. ¡Ay, papá! Mira nomás. Pues bien, mis amigos, la hora de la degustación del Baldo Special de Cabrito. Carito. Ya llegó con mis amigos Barón de Apodaca. Nuevamente dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes. Felicitándote, Baldo, por este platillo tan delicioso que se ve. Mira nomás. ¡Ay, papá! Tipo rancho, papá. Puro rancho. Salió bien sabroso. Aquí, mira, una tortillita, papá. Calentita. Y un machito así nomás. Así, de esta forma, así. Estoy tonto, pa. Y nuevamente, el Baldo Special de Cabrito. Ay, disculpen el antojo. Riñoncito, papá. Si no le gusta, no lo pague, compadre. Compadrito, mira. Mira lo que me di aquí. Hombre, qué bárbaro. Ya sé por qué se adelantaron. Mira lo que me di aquí, riñoncito. Por eso el... ¡Ay, papá! Mira nomás. ¡Qué chulada! Es un majar. Platillo típico de Nuevo León. Sí, señor. Baldo Special. Salud por eso. Pues bien, mis amigos, antes de despedirnos, quiero darles gracias, Baldo, los Barón de Apodaca, por esta tarde, este día tan bonito y tan especial, en el que compartimos la mesa, compartimos la bebida y compartimos nuestra amistad. Muchas gracias a todos. ¿Y compartimos las canciones? Las canciones también. Muchas gracias, no. Arturo, Alex, compadre Salomón, Javi, ¿sí? Por hacernos este día tan ameno y tan agradable, compartir con todos mis amigos de las páginas que tenemos, lo que es Facebook, YouTube y Instagram. Compadre Baldo, unas palabras para irnos, yo me voy con esta. Muy agradecido contigo, muy agradecido los Barón de Apodaca contigo, Juan Antonio, y con toda la gente que nos está viendo en estos momentos y que nos va a estar viendo por ahí. Nosotros somos los Barón de Apodaca, con mucho cariño para ustedes. 43 años de carrera, gracias a ustedes. Desde las Enramadas, los Ramones, Nuevo León, México, su amigo Juan Antonio Guajardo, el arriero, les manda bendiciones a todos y cada uno de ustedes, Centro, Sudamérica, México entero, Estados Unidos, Canadá, y toda la gente que nos hace el honor de seguirnos. ¡Ay, papá! Bendiciones. ¡Arre! ¿Por qué volviste a mí? ¡Vamos! Tantos hombres, porque volviste a mí. Después de aquel buscando compás,
de mi única ilusión. Ay, ay. ¿Dónde están las bancas del parque de rumbo? ¿Dónde te ves? Los amigos de mi palomilla. Ya no encuentro nada de esas cosas lindas que tanto quería. Ya cambié del parque, ya son otras bancas y otra palomilla. Por esperarme nunca se dormía. ¿Dónde está mi padre que de mis problemas siempre comparte?